La reducción en la tarifa de energía eléctrica anunciada por el gobierno de Nicaragua a finales del 2020 representaría un impacto positivo para las industrias al inicio de este 2021, señala Marcos Pierson, titular de Cadin. El beneficio va a ser alrededor de un 10% en la reducción de la tarifa, eh, pero nosotros habíamos hecho una comunicación y un estimado de nuestros cálculos que la reducción debería de ser alrededor del 20%, basado en los costos que tiene la industria eh, en, y en los costos de producción que hay en el resto de la región centroamericana. Entonces creemos que se puede hacer más todavía y estamos esperando eh, de que el gobierno tome acción en esa dirección. Los costos operativos definitivamente se reducirían, lo que le daría chance a la industria a operar con un poco más de, eh, de, de flujo de efectivo, ya que sus costos están reduciéndose. Eh, últimamente, no sé si pues eh, recordamos, eh, hemos tenido muchas acciones que han eh, hecho imposible para la industria seguir adelante y eh, algunas han tenido que reducirse o, o salir del país, basado en que los impuestos han subido, los costos de operación han subido con eh, las alzas de energía que habíamos experimentado en el 2019. Y ahora pues, pues creo que esto va a ayudar un poco. Eh, como te digo, hay mucho eh, trabajo que hacer aún, eh, hay bastantes reformas que se pueden hacer en la industria. Expone que hay otras variables que el gobierno debe revisar a fin de lograr una paulatina recuperación y estabilidad en las empresas de nuestro país. Necesitamos eh, revisar eh, la política fiscal del gobierno, lo cual ha sido demasiado... Eh, dura eh, y ha impedido el crecimiento de, de la industria y del comercio aquí en Nicaragua. Eh, también, pues, no es ningún secreto de que el país eh, está en la mira de muchas instituciones internacionales y países extranjeros con sanciones que, aunque han afectado a individuos en particular, también no ayudan a la imagen del país en general y algunas instituciones financieras están empezando a tomar eh, medidas de precaución. Eh, sobre los eh, financiamientos que se dan a industrias en este país y todo es pues debido a eh, este, estas eh, eh, políticas eh, comerciales que el gobierno ha tomado con referente a las libertades públicas o, o a las elecciones. Entonces también... Eh, necesitamos de que nos sentemos todos a arreglar estos problemas en el país el alivio energético entró en vigencia el pasado primero de enero según el anuncio oficial del gobierno Marcos Medina noticias 12.